Héctor Cáceres Osorio nació en Valparaíso en 1897 y falleció en Santiago en noviembre de 1980. Fue alumno en la Escuela de Bellas Artes de Ricardo Richón Brunet, Juan Francisco González y Virginio Arias. En 1929, pensionado por el gobierno chileno, partió a Europa a realizar estudios artísticos que cumplió durante 10 meses en Berlín y al año siguiente en las academias Gran Chaumière y Colarossi en París. De vuelta en Chile en 1931 y hasta 1938 realizó una notable labor como afichista, pero ya en 1934 comenzó a incursionar casi tímidamente en la pintura al óleo. En esta primera época fue remotamente influenciado por Matisse, pintor que Cáceres tanto admiraba. Tal vez el cuadro más conocido de este periodo es El vestido español, pintado en 1938, año en el que recibió el premio de primera categoría en el Salón Oficial. A partir de 1940 desarrolló un estilo original y propio en pintura, caracterizado durante los primeros 25 años por una maestría fenomenal, según la acertada expresión de Romera, y en los últimos 15 años por una sorprendente originalidad que hace a su pintura completamente distinta de la de otro pintor chileno o de cualquier otro pintor foráneo. Al respecto se ha dicho que Cáceres es posiblemente el único pintor chileno cuya pintura jamás podrá ser falsificada, porque no se parece a la de nadie. Anotemos aquí que su original pintura pasó por lo menos por tres periodos diferentes, entre ellos un breve periodo abstracto, pero siempre sus características fueron un oficio y una maestría incomparables. Al quemarse su taller en el incendio de 1969 de la Escuela de Bellas Artes, perdió los cientos de dibujos y afiches que había realizado durante 38 años y alrededor de 40 óleos. La mayor parte de estos eran cuadros del periodo abstracto. Además, algunos que se representaban objetos, flores, frutas y por lo menos un cuadro inolvidable, la boquilla turca. Por suerte, la mayor y la mejor parte de su producción, entre ellas sus cuadros premiados, estaban en su residencia y se salvaron del siniestro. Cáceres pintaba todos los días dentro de un horario regular y constante. Demoraba alrededor de un mes, a veces mucho más, en concluir un cuadro, debido al lento y razonado proceso que invariablemente cursaba. Dibujaba primero con carboncillo sobre la tela, lo cual le tomaba 3 o 4 días. Después, durante una semana, manchaba la guarraz, según su propia expresión, y en las 2 o 3 semanas siguientes aplicaba el color con una espátula, raspando luego el exceso de pigmento. Entre 1934 y 1969 pintó casi exclusivamente a pincel. A veces demoraba 2 o 3 horas o una mañana entera antes de ejecutar un trazo. Finalmente llegaba el momento, como decía él, de colocar los acentos, y con ello terminaba el cuadro. Todo este proceso, unido a la peculiar gama de colores de su paleta, otorga a su pintura una caligrafía tan propia que es prácticamente imposible que ella pueda ser copiada alguna vez, ya que el falsificador, además de tener una habilidad fuera de lo común, demoraría demasiado tiempo en conseguir una imitación aceptable. Cáceres fue llamado el inimitable por Romera en 1973. También en los cuadros de sus últimos 15 años, el maestro empleó una técnica especial que permite que ellos puedan ser apreciados en toda su belleza, aún en una habitación con poca luz, y hace totalmente innecesaria una iluminación intensa. En los 45 años en que Héctor Cáceres pintó al óleo, su producción total
no sobrepasó la cifra de 350 cuadros, y descontando de ese número los 40 que se quemaron en el incendio de su taller, existen en la actualidad alrededor de 300 cuadros pintados por él. Enrique Bello, en su estudio sobre Cáceres en 1956, dice que el maestro le declaró que solo en contadas ocasiones había pintado paisajes campestres porque, comillas, no lo sentía. Pero sí le interesaban los temas urbanos, y desde su primera muestra en 1939 presentó obras con esa temática. En diciembre de 1979, el maestro decidió pintar una serie de por lo menos 25 cuadros que mostraran las casas y los barrios de Santiago Antiguo. Planeaba trabajar en esto unos 2 años y luego presentarlos en una exposición. Pintó con entusiasmo durante 1980 y alcanzó a terminar 10 de ellos. Sin embargo, no consiguió cumplir con todo su propósito, porque el sábado 25 de octubre de 1980, un motociclista lo atropelló cuando cruzaba la calle a solo 2 cuadras de su casa. No pudo recuperarse de las lesiones internas que sufriera y una semana después falleció apaciblemente. Este fue el último cuadro que pintó. Durante el periodo que abarcó su trayectoria artística y después de su muerte, los más acreditados críticos del arte pictórico en Chile comentaron elogiosamente las creaciones de Héctor Cáceres. También lo hicieron periodistas y comentaristas de alto rango literario. Enrique Bello, en su monografía publicada en 1956, resumió acertadamente 25 años del arte de Cáceres. Dice: en el desarrollo del arte de Cáceres se advierten 3 maneras bien definidas en casi 25 años de ininterrumpida labor. La primera etapa se desenvuelve entre 1934 y 1938, años en los que Cáceres recibe influencia directa de la Escuela de París, contemporánea y particularmente la de Matisse. Entre 1940 y 1945, Cáceres se desprende de esa influencia matisiana y muestra sus propios medios expresivos. Abandona los grandes planos de color, su pincelada se hace más suelta y dinámica. Los retratos y naturalezas muertas que en gran número realiza en este periodo, particularmente los primeros, o sea los retratos, le señalan como a un virtuoso de la tonalidad. Antonio Romera escribió: lo primero que resalta en sus telas es la gran libertad expresiva. Cáceres posee un acusado temperamento de pintor, entendiendo por tal esa constitución especial que resulta del predominio fisiológico y que lo lleva a la expresión espontánea y franca de las sensaciones visuales. Con ello se ha señalado ya la naturaleza de su filiación estética. Héctor Cáceres es un pintor expresionista, sin llegar ni con mucho al ritmo de los adeptos ortodoxos de esa escuela. Cáceres es un pintor de paleta restringida que emplea con un virtuosismo fenomenal. La obra pictórica de Cáceres es, en apariencia, exenta de sorpresas, pero cuando se observan atentamente sus telas, van saltándose efectos inesperados y se advierte que la factura fácil, espontánea y fluida del pintor es el fruto de un trabajo previo que ha consumido muchas horas de meditación. La apariencia desenvuelta cubre una tarea obstinada e inteligente. Pierre Randall expresó: su nombre verdadero es Pedro Labovitz. Él expresó: Cáceres ha llegado a un decantamiento completo de su pintura, armónicos en su composición y en su colorido. Estos cuadros incorporan a casi todas las instancias el fondo del objeto mismo,
creando un espacio que lo abarca todo. Siempre son los valores plásticos los que predominan sobre cualquier otra cosa. Y si bien el arte de Cáceres debe gustar a todo público, se podría decir que es, gracias a su sutileza y a su plasticidad, un pintor para pintores. Por su parte, José María Palacios escribió: la trayectoria de Héctor Cáceres es, desde muchos ángulos, ejemplar. Como dibujante o pintor, que en ambas actividades era maestro, ganó numerosos galardones, pero nada hizo cambiar su actitud de artista cabal y de hombre bueno. Cáceres fue quien vino a revelarnos el valor de la simplicidad última tras el trabajo complejo y empecinado en el taller. La sutilización de la experiencia. El aprovechamiento ejemplar de las normas establecidas, pero a la vez con el enriquecimiento dado por la observación constante y un análisis con el criterio justo y cabal de pintor. Esto es, con revaloración del color y el juego apropiado del dibujo bajo el mismo. Este es el hacer de una maestría de oficio. Así el maestro Héctor Cáceres pasó por esta vida, dejando un testimonio pictórico que solo un gran y privilegiado artista era capaz de construir. Pero además de su arte incomparable, hay algo de él que permanece en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y de disfrutar de su amistad. Ello es el recuerdo maravilloso de su bondad, de su sabiduría sencilla y cordial, de su caballerosidad ejemplar. Una frase lo define: fue un maestro bondadoso y humilde que hizo una pintura soberbia.